Después de descubrir esta receta, solo quiero hacer carne de res como esta. En 300 gramos de carne, le pondré una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano molido, una cucharadita de pimentón en polvo, una pizca de pimienta negra, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de mayonesa. Y mezclaré muy bien para incorporar estos ingredientes a la carne. Antes de que se me olvide, dime de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ana Iterbi desde Montevideo, Uruguay, también para Ereide Pérez desde Cuba y Yolanda Quijada desde Panamá. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. A continuación, en una sartén, agregaré un poco de aceite. Y después que esté caliente el aceite, pondré la carne ya sazonada. Esta carne de res que estamos haciendo hoy es práctica y súper fácil de hacer. Sé que te va a gustar el resultado. Y estoy segura de que nunca has hecho una carne de esta manera en casa. Te sorprenderá mucho cuando veas el final. Dejaré cocinar la carne por unos minutos para que se fría por la parte de abajo. Una vez frita por la parte de abajo, le daré la vuelta para que se cocine del otro lado. Ahora le agregaré una cebolla cortada en rodajas encima de la carne. Luego le pondré media taza de salsa de tomate y una taza de agua. Taparé y dejaré cocinar hasta que el agua se evaporice. Una vez el agua se haya evaporado, le voy a dar la vuelta a la carne. Y le añadiré lonjas de queso mozzarella encima. Y por último le agregaré un poco de orégano encima del queso. Taparé y dejaré cocinar hasta que se derrita el queso. Y ya nuestra carne está lista, mira qué deliciosa ha quedado con el queso derretido encima. Hazla en casa, sé que te gustará mucho el sabor. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che1A y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.